Es que yo estoy como exaltada con esta historia tan hermosa que vamos a contar hoy, Marce. Hoy estoy realmente feliz porque pasan muchas cosas y que los queremos compartir con ustedes al otro lado de la pantalla. Y es que en este mismo estudio, hace 18 años, escucharon muy bien, esta es una historia que cumple mayoría de edad. ¿Aquí lo grabamos? Aquí, en este mismo estudio pasó lo que vamos a comenzar a revivir en este momento y les pido que no se muevan del televisor porque de verdad se van a impactar. Una mujer, como cualquiera, de poco más de 30 años, quería jugar a la pelota. Jugaba con sus amigas, pichangas, toda la semana, pero el marido se ponía celoso. ¿Por qué eran ustedes? Porque él decía que en realidad iban hombres a ver estos partidos de chicas, pero no precisamente a ver cómo jugaban ni cuál era la técnica de los grupos de fútbol femenino, sino que era para mirarle las piernas, para mirarle, ustedes saben que el resto del cuerpo también. Y eso a él le molestaba profundamente y no quería que su mujer, bajo ninguna circunstancia, jugara la pelota. Esa es la situación que se estaba viviendo en el minuto. ¿Hace 18 años? Hace 18 años. Sí, porque eso yo creo que ahora, no sé si estaría muy bueno. Hace 18 bueno, años. Bueno, pero hay parejas que igual discuten el día de hoy porque de pronto una de las partes no está de acuerdo con que el uno o el otro haga tal o cual deporte, tal o cual actividad. Por ejemplo, yo conozco varios amigos muy jóvenes, como tu Dacote, que de repente quieren salir los días jueves y ella le dice, ¿a dónde vas tú? Eso pasa todavía, no ha cambiado. Bueno, en este caso en particular, ella decidió acudir a Pasiones porque en el programa nosotros buscamos la posibilidad de llegar a acuerdos, de que él finalmente le pudiera dar permiso. Entonces, las quiero invitar, chicas, os quiero invitar a todos en casa a que veamos qué pasó cuando Ruth decide venir a Pasiones y pedir la ayuda de nuestro equipo para que Eduardo la dejara jugar a la pelota. Mira, atención. ¿Jugáis fútbol, pero quién es? Fútbol, futbolito, baby, lo que... ¿Jugáis? Yo soy delantero. ¡Nah! ¡Hace los goles! Sí, sí. Es goleadora, ¿no? Pero después seguía haciéndolo, pero ya escondida. ¿Cómo escondida? A ver... ¿Mientras él trabaja, tú jugás fútbol? Claro, pero tengo quienes me ayudan, porque de repente estamos en la cancha, y la cancha está enfrente de mi casa. ¿Ya? Entonces, de repente, cuando viene el auto llegar, algunas compañeras... Llegó... Ruti, llegó tu marido, así que me salgo, pero rapidito, pido cambio. Me saco la camiseta y corro así, disimulé. Ahora entiendo por qué estás vestida de árbitro. Ojalá que consigamos que Eduardo Valencia le dé permiso a la Ruth para jugar fútbol. Yo encuentro que la Ruth es total. Eduardo Valencia. Soy yo. Hola, soy Krishna Nath del programa Pasiones. ¿Tiene que dar, dicho? Oye, Eduardo, ¿cuánto tiempo casado? ¿Feliz? ¿Cómo se porta la señora? Sí, soy casado, felizmente. ¿Y? Se porta bien. ¿Alguna queja para ella? Por toda la parafernalia que veo acá, tengo la impresión que el asunto es la pelota. Lo que pasa es que no me gusta que juegue a la pelota. ¿Por qué no te gusta? Sí, llámenlo machista, como sea, pero no me gusta. ¿Gordi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te enojes. Hay otra forma, ¿no? No importa, pero bueno... Hay que hacer toda esta parafernalia, que venga la tele, la gente... Pero mira, aunque son tú... Son cosas nuestras, Rudy. No importa, mira, aunque tú te enojes un poquito, pero yo me siento bien con lo que hice. Me tú siento sí, bien. Yo no. Bueno, pero no importa si después se le va a pasar. Y decirte que ya vamos a cumplir 13 años de matrimonio ya y... Y no sé, pues yo te pido ese regalito, aparte que no es siempre, pues de repente, los fines de semana. Eduardo, ¿ah? ¿Le puedes decir una cosa? Sí, te voy a decir que si tu mujer es feliz y ella te ama, piénsalo, por favor, piénsalo. Sí, igual la amo, sabes que la quiero cualquier cantidad, pero a mí me molestó un poco que hiciera esto. ¡No! Para a la tele, para conversar algo nuestro. Rotundo no recibió Ruth cuando vino a este estudio. Estaba con Martín, con Bárbara, intentando conseguir este permiso. La situación fue muy compleja porque la familia estaba coludida, obviamente, con Ruth para poder conseguir este permiso. Y Eduardo trabajaba públicamente en un terminal de Santiago muy concurrido. Entonces, ¿qué pasó después? Preguntarán ustedes. Al ver esa cara de enojo de este señor que no dejaba a esta mujer jugar a la pelota, salieron todos los que pasaban por ahí y decían, oye, usted no deja jugar a su señora, ¿por qué no la deja jugar? No sea enojón, qué sé yo. Y Eduardo, además de trabajar en una empresa de buses donde estaba a cargo de toda la venta de pasajes, también pituteaba en los taxis, tenía su licencia de conducir, entonces taxiaba. Y muchas veces le pasó que venían en esos días después de esta acción, personas a subirse al taxi y dicen, ah, usted es el que salió en Pasiones y que no le dio permiso para jugar a la pelota a la señora. No me subo con usted. Y le cerraron la puerta y se iban. Ahora, Marce, igual es heavy porque Pasiones era el programa más exitoso en esos años que tenía TVN y que le haya pasado eso. Imagínate, en una terminal de buses donde él trabajaba, una persona que es bajo perfil, se había sentido súper incómodo. Muy incómodo. Y de hecho, pasó esta situación a tal punto de lo que opinaba la calle, que Eduardo empezó como a tomar conciencia de lo que había pasado. Obviamente, cuando uno lo pillan desprevenido en la mitad de la pega, tiene una mala reacción, pero tuvo una muy mala reacción Eduardo. Y ustedes se preguntarán qué había pasado con Eduardo después de que recibió tanta
en la calle. Claro, no, pasó que después él solito se empezó a dar cuenta que esa cara que estamos viendo nosotros en el lugar al fondo no era, ni lo representaba al Eduardo de toda la vida en familia, con los amigos. Y sintió que en realidad tenía que hacer algo para revertir esta situación. Adivinen qué hizo. ¿Qué hizo? Llamó a Pasiones. Habló con el equipo y pidió la oportunidad de venir él a este estudio. ¡Ay, qué romántico! Para intentar reivindicarse, porque las cosas estaban absolutamente quebradas pocos días después de lo que acabamos de revisar cuando Ruth vino a pedir la opción de jugar a la pelota. ¿Cuántos días después se Según lo que reporté, fueron aproximadamente 3 días. ¡Ah, el tiro! 3 días. Que él aguantó el acoso del público en la calle y en el trabajo y decidió llamar para poner fin a esta situación. ¿Qué pasó? Lo revisamos en las siguientes imágenes. ¿Cómo se portó Eduardo aquí y cómo lo recibió Ruth? Eduardo, tú cambiaste de opinión y ¿por qué vienes hoy día al programa? Sí. A ver, cambié de opinión por muchas cosas porque aparte de mi trabajo en el Pullman del Sur, yo soy taxista. Termino ahí y tomo mi taxi. ¿Y qué pasó cuando te subiste al taxi o en tu trabajo? No me digas que te conocieron. Que mucha gente me ha conocido, sí. Me dice, oye, déjate de ser machista. Escúchame, porque este otro Marcelo Arismendi está en alguna parte de mi usuario, Marcelo. Sí, lo que pasa es que en este minuto estoy con la señora en cuestión ahí al fondo. Me escondí una camioneta de un amigo que se llama Mauricio acá, que se paleteó y me prestó la camioneta. Excelente. Porque está absolutamente polarizada y estoy acercando. Dime. Hoy día, bueno, Eduardo ha venido porque quiere decirle algo a Ruth. Eduardo, ¿qué quieres decirle a Ruth? A ver, primero que nada... Rápido, porque él va caminando para allá. Ahí está, mi guachita. Ya, lo guardamos. Hola, mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué anda haciendo aquí, oiga? Oye, ¿te acuerdas nosotros, no? ¡Mío, pero! Ruth, una pregunta. ¿Qué pasó después de que viniste el viernes a Pasiones? ¿Hablaste con tu marido, no? Aprovechando que estamos ahí, porque Marcelo está haciendo unas notas para el programa. No, súper bien. No hubo ningún problema. Pero él estaba súper enojado en pantalla. ¿No? Sí, pero él dijo que él me quería ahora sorprender con algo. Oye, Ruth, te tenemos una sorpresa. Alguien te quiere saludar. Hola, bebé. ¿Cómo estáis? ¡Bachita! ¡La risa no va! ¿Cómo estás, chanchito? ¿Dónde estás tú? Aquí estamos, po. Me dicen Eduardo Araneda. ¿En serio? Oye, chanchito. Uy, Gordi. ¿Sí? Oye, Ruth. Eduardo ha venido al programa y quiere decirte algo. ¿Nos puedes esperar un minutito? ¿Vamos a una pausa? ¿Y conversan? Pero, ¿sabes qué? Ya me mintió. Ya. ¿Por qué te dijo? Porque me dijo que iba a ir al programa de... ¿Cómo se llama? ¿Julio César? No podemos ir sin piña. Yo le di permiso para eso, pero no para que fuera... Así que trata de que... Yo tampoco sabía. No, Chancho, escúchame. Yo tampoco sabía. Ya no, pero escúchame. Oh, ya no es Chanchito, ahora es Chancho. No, sí. Esta cara amable de Eduardo cambió mucho las cosas porque él vino finalmente a pedirle perdón en cámara, a decirle que en realidad de ahí para adelante tenía chipe libre con las amigas para jugar a la pelota y que las cosas cambiaban a partir de ese momento. Y fíjense que no solamente pasó que como pareja ellos también crecieron muchísimo porque también pasó que él nunca se había visto la cara de enojo que ponía en una discusión. Entonces, el verse en pantalla, ver las imágenes, porque además Pasiones en esos tiempos lo veíamos en vivo, en el día, y en las noches había una repetición. Entonces, él se logró ver. Y no podía creer que tenía esa cara de ogro, de Shrek ahí, transformado. Pero si transpiraba. Claro. Estaba transpirando de rápido. Con la mujer de su vida, con el amor de su vida. Oye, un momento especial, ¿no? Y esto lo habíamos visto parcialmente, porque contamos la historia la última vez que tú viniste, pero no tan completa como ahora. Y apareció en nuestro programa y empezaron a darse unas nuevas circunstancias. Me llegó por Instagram un mensaje de una niña que se llama Génesis. Me dice, hola Marcelo, soy Génesis, soy hija de Ruth y de Eduardo. ¿Ya? Mis papás salieron hace 18 años en el programa Pasiones y me encantaría tratar de conseguir las imágenes para poder regalárselas. Entonces yo digo, oye, mira, lo pasamos muy bien en el programa, voy a hablar con la producción, a ver si podemos hacer algo por ti, dame tu teléfono, de tus papás, a ver qué pasa. ¿Y saben qué? Invitamos a Génesis hoy día. ¿Qué pasa? Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo estás? Es la hija. Génesis, por favor, ¿cuántos años tenías cuando se emitieron estas imágenes? ¿Te acuerdas?
No, yo saqué la cuenta, son 10 años. 18 años, tengo 29 años ya. Pero ¿no te acuerdas como de ese instante en la tele? Sí, pues nosotros estábamos en Quilicura viéndolo. Ya. Nosotros nos llevaron a Quilicura a verlo y estábamos nerviosos porque no sabíamos la reacción de mi papá. Sabíamos que mi papá era ogro. conocíamos en realidad a mi papá cómo era, que no le iba a gustar esto. A mi papá nunca le gustaba esto de la tele. Pero ustedes incentivaron a tu mamá igual a que lo hiciera. Sí, nosotras sí, porque no estaba haciendo nada malo. No era infidelidad, no era que no lo quería. Era solamente que ella quería jugar a la pelota. Quería su espacio para jugar a la pelota. ¿Y qué pasó cuando vieron la reacción de tu papá, que después tuvo que arrepentirse públicamente? Bueno, nosotros ese día en la noche, cuando mi papá llegó a la casa, nos hicimos los dormidos. Hasta el otro día que hablamos con mi papá. Pero mi papá tenía, ya le habían hablado qué pasaba, qué estaba pasando. Entonces, él ya sabía más o menos que el día lunes él iba a ir, pero nosotros no, no teníamos idea. Entonces, él como ya sabía esto, él estaba, no habló nada en la casa del tema de jugar a la pelota, no le dijo nada a mi mamá, pero nosotros estábamos nerviosos. Nosotros nos daba miedo porque no que le fuera a golpear ni nada, pero era que mi papá era muy enojón. Cosa que no pasa en el hombre chileno normalmente. Era muy enojón, era muy celoso, no le gustaba que mi mamá jugara a la pelota. No, no, era terrible mi papá. Pero ahí hubo un chip porque empezaron a gritarle cosas en la calle. No lo tomaban en el taxi porque él después de trabajar vendiendo boletos, él se iba al taxi. Ahora, Génesis, ¿y qué pasaba cuando tu papá llegaba a tu casa después de un día de que todo el día le habían dicho ¿por qué eres tan enojón? ¿Por qué no dejas a tu mujer con él? No, mi papá llegaba, se sentaba a la mesa, comía y se acostaba. ¿Enojado? Eso era todo. ¿Y a ustedes les decían algo, Génesis? No. No sé, cómo vimos a tu papá. ¿No? Las vecinas. Yeah. Eran las vecinas más que nada, pero nosotros igual nos daba como así vergüenza, miedo, así igual. Éramos chicas. Yeah. Sí, pues yeah. Era una situación tensa igual ver al papá que llegaba a comer, no decía nada. Muy tensa, porque esa cara de mi papá era terrible. ¿Y tu mamá no se hizo la enojada también como, ay, que le da el color? No. No, mi mamá estaba nerviosa. Ay, mi amor. ¿Y qué pasa después cuando él va de nuevo y Marcelo se encuentra con tu mamá y él le dice que la apoya? ¿Qué, no, ¿qué pasó y ahí cambió, mi papá cambió del cielo a la tierra. ¿En serio? Ya no le vimos más esa cara de enojado. Él la acompañaba a la cancha, íbamos, después íbamos en familia. ¿Cumplió entonces? Bueno. Porque él acá en el programa, sí, en la parte que nos vimos ahora, se compromete ahí está, con la cinta dice Ruth, con una bandera que dice Ruth, de que la iba a acompañar a la cancha y que le iba a hacer barra. O sea, cumplió su palabra. Sí, él cumplió la palabra. No, no, acompañaba. No llevaba, llevaba a la amiga. No, mi papá nos apoyó harto después. A mi mamita más que nada. Sí, mi mamá era la que era. Pero este es como un hilo de sorpresas, porque vamos de una sorpresa a otra y ahora vamos a sorprender nuevamente a tu papá, porque tú te comunicaste con Marcelo para las imágenes. Pero en realidad había una buena oportunidad para volver a contar esta hermosa historia. Y hoy día, ¿cuántos años han pasado? 18. 18 años, siguen juntos. Sí. Siguen enamorados. Uf. Sí, muy bueno. Enamorado. Demasiado. ¿Y están acá en el canal, pues, Marcelo? Están acá en el canal. Nosotros hicimos una triquiñuela. En este momento se van a enterar recién de que Génesis no entró al canal a buscar las imágenes, sino que está sentada en el estudio con nosotros conversando. Ellos están aislados en este momento en la entrada del canal, en nuestra recepción. En este momento solo están viendo imágenes pasar por ahí, pero no tienen idea de lo que está pasando acá. Pero porque también queremos decir que Génesis no está acá porque si quiere sorprender a sus papás con algo hermoso, porque hace muchos, muchos años tus papás iban a ir de luna de miel, sí, y los asaltaron, ¿no es cierto? Mis papás se iban a casar. Pero mira, vamos a dejarlo hasta ahí para adelantar que esta hija hermosa que viene hace de este gran amor hoy quiere regalarle a sus padres un momento maravilloso, ¿no es cierto? Pero antes de a mí, vamos a ir con Gino. Hay una quien, bueno, Gino estaba acá sentado con nosotros, pero dijo, estoy muy enamorado, así que ¿saben qué? Voy a agarrar el micrófono y me voy a la recepción a ver qué es lo que dicen los papás de Génesis. A ver, Gino, ¿dónde estás? Ahí, Piolita. Hola, yo no los voy a nombrar. Lo que sí voy a hacer es simular que estoy grabando unas menciones comerciales, que es lo que habitualmente se hace acá, claro, en el frontis del canal. Ajá. Porque a quien yo estoy visualizando, pero ustedes no, y aquí voy a bajar un poquito el tono, es a Ruth, a Eduardo y a Steffi, que es hermana de Génesis, que está ahí. Ustedes lo están viendo, yo me acuerdo un poquito, como para que los vean. Yo voy a empezar a gesticular, como a hacer cosas para no llamar la atención de ellos, porque yo ya llamé la atención de ellos de forma muy inocentona. Yo estaba acá sentado como que me escondí un poco o como que no quería la cosa. Tenemos acá unos artículos que
ni lo utilizamos técnico como para confundirlo. Entonces me acercó Ruth y me dijo, hola, ¿me puedo sacar una foto contigo? Después me pidieron un saludo para una alianza. Y yo así, como que no quiere la cosa. Entonces no cachan nada. Los monitores están puestos ahí con cualquier cosa, no con una transmisión del canal. Entonces ellos están ahí a la espera, ¿sí?, supuestamente de que Génesis salga y entregue las imágenes y se van para su casa. Génesis, quiero saber si es que ellos van a presenciar. ¿Te han escrito por WhatsApp que se han demorado mucho? Sí, ¿te han dicho algo? Yo no he respondido. Porque no hay señal, porque este canal es muy grande. No, pues no hay señal acá. Ahí está. Oye, creo que Eduardo ya está choreado, lleva mucho rato esperando. Sí, claro. Lo bueno sí ahí es que en el hall igual hay un par de personas más. Entonces, no son los únicos que están esperando. Ahora, evidentemente, como nos vieron moverse, deben decir, bueno, otra cosa más, porque acá también ya se han grabado otras cosas. Entonces, de verdad, estamos pasando piola. Bueno, la sorpresa tiene que tener su mejor momento y es cuando todo esto se revele. Yo voy a permanecer acá. Los monitores van a comenzar a encenderse y a mostrar las imágenes que nosotros queramos en el momento en que esta sorpresa va a llegar a su clímax. Muy bien. Esto muy bien. Y mucho más, lleno de amor y devoción a la vuelta de la pausa. ¡De pasión, Carlos! Haciendo este Pasiones que Hablan, acá está Marcelo, está Génesis también. Estábamos viendo a Gino que estaba como espiando a tus papás. Gino, ¿estás por ahí? A ver. Aquí estoy. Vamos a seguir haciendo como que estamos grabando otra cosa. Yo lo que quiero es decir que estamos haciendo un programa piloto, como unos ensayos, ¿ya? Ya. Porque nuestra intención ahora es ingresar, porque pronto van a cambiar la transmisión de todas las pantallas que están en el lobby del canal. Son muchas, para que aparezca Génesis. Muy bien, Marcelo, son muchas, por lo tanto el audio va a ser grueso, potente, así que Génesis, tómate un vasito de agua, ponle bueno. Mira, aquí estamos en la entrada del canal. Este es un lugar muy emblemático porque acá mucha gente comienza a ingresar. Aquí algunas personas están esperando. Permiso. Hola, ¿cómo le va? ¿A qué viene usted? Tengo a mi hija en Foji. La estoy esperando. Claro, porque acá se albergan distintas instituciones que vienen. ¿Su nombre? Aitza Hernández. Aitza Hernández. Muchas gracias, Aitza. Pues recibí. No estamos haciendo distintos ensayos. Acá conversando con quienes ingresan. Ahí estamos preparando una sorpresa. Por un lado TDN. Por otro lado nuestra señal cultural familiar, NTV. Mira, aquí hay más personas esperando. Aquí siempre nos recibe con una maravillosa sonrisa, saludando. Excelente, perfecta. Mira, niñitos jugando, están puro tiktokeando. Hola, ¿tu nombre? Estefanía. Hola, Estefanía, ¿qué viene usted? Vengo aquí con mis padres. ¿Sí? Sí. ¿A conocer el canal? A conocer el canal, sí. ¿Lo recibieron, no? Todavía no, po. ¿No? Bueno, pero podemos hacer pito. Están iguales. ¿Sí? Dino, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Eduardo. Hola, Eduardo. ¿Y usted, su nombre? Ruth. ¡Ay, usted fue la que me pidió la foto! ¿Sí? ¿Ah? Dino. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? Bien, pues bien. Sí. ¿Sí? Aguanta un segundo, que estamos haciendo un programa piloto que ojalá funcione. Nena, te escucho. Sí, ¿nos están viendo ahí en las pantallas ya o no? ¿Nos alcanzan a ver? Ay, ¿ahora sí? ¿Te estamos escuchando? Sí, Génesis. ¡Ay, lo estamos viendo! Génesis, mira. Mira. Papá, papá. ¿Me escuchan? Mamita, ¿me escucháis? Papá, sí, ¿me escucháis? Sí. ¿Dónde estáis? En la casa. ¿A dónde? Estoy... vine a hacerle una sorpresa. ¿Tú fuiste una mentirosa? Porque ya la cagaste una vez, no la cagues de nuevo. ¡Buenísimo! Ahí está el asunto. Hola. Ah, no, permiso, yo me voy. No te vayas, Eduardo. Es que raro, ¿no? Sí, la Génesis nos dijo que era... que venía a buscar una entrada, que estuviéramos aquí, pero nada más que eso, pues. ¿Qué pasó? Ella nos dijo que venía a buscar una entrada, que la acompañáramos. No sé qué se había ganado. ¿Cómo? Que se había ganado. Ah. ¿Qué piensa ahora de lo que está viviendo? Lo vivimos, ¿cuándo fue? ¿2005? ¿2005? ¿2005, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, Ruth. ¿Qué rico? ¿Cómo estás? 2005, creo que octubre, si mal no recuerdo. ¿Te acuerdas cuando nos encontramos en la laguna allá en Villa del Mar cuando fuiste a ver el partido de Chile? Ahí también nos mintió. No. Ella nos dijo que... Exacto. Claro. Mira ese rostro. No. ¡Qué horrible! No,
No, pero esta parte ya estaba alegre. La misma cara puso con la sorpresa de Eduardo, ¿eh? Ya estaba ¿cómo alegre. ¿Cómo se repite la historia, Ruth, ¿eh? Hija, por Dios. Pero oye, Ruth y Eduardo les tienen una tremenda sorpresa acá a sus hijas que los están acompañando, así que los invitamos a que se vengan acá al estudio. Vénganse al tiro, al tiro. Oye, el mismo estudio que vinieron hace 18 años, para que no se pierdan. El mismo. Ruth se emocionó y Eduardo se enojó de vuelta. Se volvemos hace 18 años. Oye, contextualizar algunas cosas. Eduardo trabaja hoy en Antofagasta. Ya, viste, le da con la cuestión. Estos son los 7 días libres, ¿verdad? Sí, los 7 días libres. ¡Gino lo reta! Y mira la sorpresita que le hicieron en esos 7 días libres. Vienen todos para acá caminando. Lo lindo de todo esto es que este es el mismo estudio. De hecho, el sillón estaba más o menos acá, donde se le hacía la entrevista a las personas que venían a ser parte de nuestro programa. Y hoy día van a volver a sentarse en el mismo sillón y lo que ellos no saben en este momento es que algo los espera acá. Así que ustedes nos tienen que acompañar porque lo que vamos a ver a continuación yo creo que es una coronación a, imagínate, 18 años después de esa experiencia de puro amor, ¿no? Y llevan 35 años casados. En total. Génesis, ¿cómo se te ocurrió esta idea de sorprenderlos de esta manera tan bonita? Pues solamente porque mi mamá de ese día no ve otro canal que no sea el 7. Esa es la verdad. Y vio un cortito de las imágenes de Pasión. Ya. Y se emocionó al verla. Entonces yo hablé con mi hermano y nos contactamos con él, pensando que no nos iba a responder en Instagram. Le mandé un mensaje, pero él lo respondió al tiro. Y ahí empezó esta travesía, pero yo era para obtener las imágenes de mis papás, solo para eso. Oye, Génesis, pero ahí empezamos a hablar otros temas. ¿Cómo fue traerlos para acá? ¿Los trajiste engañados? Porque vinieron en patota, además. Sí. ¿Viste con tu hijo? También sí. Tu hermana vino con su hijo. Se supone que yo venía a hacer un trámite a Santiago. Ya. Yo vivo en Lituche hoy día. Ah, perfecto. Yo venía a hacer un trámite a Santiago. Y yo los mandé acá y yo a buscar unas cosas. Entonces, yo estaba de mi suegra, ahora. Ah, no era así. Ya no sabían que tú estabas acá. No. Entonces, yo me traje a mi hijo, a mis dos hijos, y nos vinimos para acá. De hecho, yo llegué temprano. Y ahí estaba cantando él. La parte final le cantó, miren. Mira cómo cambió, ¿ah? ¿Eh? Sí. Ya te quiero, guachita. Pásalo bien. Fue de la cara, de todo. El mejor pero él, no, él, de hecho, con nosotros es el mejor. Yo no puedo decir nada malo de ellos dos. Son una familia súper unida, viven todos allá en Litueche y hay algunas cositas que todavía quedan por cumplir, como por ejemplo una buena luna de miel. Sí, porque contemos, ahora podemos poner en contexto por qué Génesis quiere sorprender a sus papás de esta manera tan linda y es porque hace muchos años, cuando ellos se iban a ir de luna de miel, lamentablemente los asaltaron. Cuando ellos se casaron, mi mamá iba a sacar la plata al banco para su matrimonio y su luna de miel y la asaltaron afuera del banco. Y por eso hoy, junto a Hoy Se Habla, a Génesis, a Marce y a TVN, queríamos unir todas nuestras fuerzas para poder sorprender a tus papás, que todavía no digamos. Sí, este canal es enorme. Por eso sí, claro. Este canal es enorme. Pueden llegar desde el lobby para acá. Pero vale la pena la espera porque la sorpresa que les tiene preparada Génesis. Y tu mamá se volvió emocionada. Le corrió una lagrimita recién. Es que mi mami siempre que veía su casa se emocionaba por el tema de mi papito. Porque mi papá de verdad que cambió mucho cuando vino acá. Pero él cambió demasiado. ¿Y ese cambio le duró? Para bien. Hasta ahora. Qué lindo. Después nacieron sus nietos y fue peor. ¿Y sigue jugando fútbol tu mamá? No, ya no. Ya. Pero sí jugaba. Hola Bienvenida. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? 35 años. Bienvenida. Gracias, se pasaron. Oye, qué maravilla. ¿Sí? ¿Te emocionaste de nuevo? No le diría así, pero retapizamos el sello, lo cambiamos a rosado. Sí, el mismo sello. Todo lo mismo. Y no solo Ruth estaba emocionada, Génesis también te vi ahí secándote una lagrimita. Pero ella fue. Bueno, ella nos mintió porque ella vamos al canal porque me gané una entradita y quiero. Una manterita piadosa. Pero como no, si sabíamos, fuera, ¿no? No sabíamos nada. Ahora, Eduardo, Ruth llevaban en ese minuto, hace 18 años atrás, 13 años de casado cuando Eduardo se enoja porque quería simplemente jugar al fútbol.
Y hoy sigue junto, ya casi 35 años juntos. De los sí. 15 años. Y ella, con los ojos llenos de brillo, decía, mis papás están tan enamorados. ¿Cómo sí. se hace para amarse tan bonito después de 35 años? Paciencia. Yo creo que más que nada es la paciencia, ¿verdad? Primero que nada, pero también es mucho amor. Yo amo mucho a Ruth. Perdónenme que lo diga de esta manera, no sabíamos de esto, no teníamos idea. Y la verdad las cosas es que esta mujer que está al lado mío ha sido mi pilar, mi columna vertebral. Y me ha ayudado en estos días que para mí ha sido un poco difícil porque mi mamita falleció hace muy poco. Y ella y mi familia que está acá, mi nieto que no tenía idea que andaba acá, mi yerno que está conmigo. ¿Otro cómplice más? Además, aparte de usted, pues usted fue para allá con un cuento de que anda entretando gente. Y mi hija termina luego y nos va. Pero es verdad, es un amor que yo tengo por ella. ¿Y por qué ella que la tenés al lado, después de 18 años que pasó lo de Pasiones, hoy estás de nuevo en el mismo escenario de Pasiones? Y no le dices a Ruth, en vivo para todos nosotros, darnos esta lección de amor diciéndole lo que sientes por ella. No, me lo pasa diciendo. No, sí, es verdad. Yo me pasa cantando. No es porque estemos en la televisión. No. Es que no. La Génesis nos Hola. Dijo, Eduardo, que después de que pasó esto, hace tantos años atrás, tú tuviste un cambio en tu actitud y te pusiste más cariñoso, incluso después cuando nacieron los nietos, más cariñosos. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que nosotros los hombres somos egoístas, en realidad somos egoístas. Y cuando yo vi en la televisión, porque a mí me mostraron las imágenes, la primera vez que vino ella a pedir permiso, me mostraron las imágenes y la verdad las cosas es que dije, ¿cómo puedo ser así? ¿Cómo ser tan egoísta con la mujer que yo amo? Entonces yo, la verdad las cosas es que a todos los hombres que estén escuchando y que no le den un espacio a su esposa, yo lo insto a que lo hagan. Porque después las cosas se arreglan, ¿cierto? Y con el tiempo uno va aprendiendo que lo que tiene al lado es una compañera de vida. Ella es mi compañera de vida. Yo cuando me enamoré de ella, desde el primer momento que la vi, dije, ella tiene que estar a mi lado cuando yo cierre mis ojos. No. Bueno, y así, con esta tremenda emoción que veo que también tiene Ruth, que esas lágrimas yo creo que estamos todos aguantándonos. Les quiero contar que además de la sorpresa de Génesis, les tenemos también una sorpresa como programa. Y es por eso que así me pongo de pie, porque también Génesis nos estaba contando que ustedes hace unos años atrás no habían podido celebrar su amor, no habían podido ir de luna de miel. No. Es que bueno, tuvimos muy mala suerte. Que el día de hoy les traigo, gracias a Hoy Se Habla, esto y al Hotel Royal Pacific, una estadía para que ustedes puedan celebrar. Y esto es para ustedes. Oye, de parte de Génesis también. Ahí vaya a poder meter goles, Rula. Vamos a entrar a la cancha. Ay, qué lindo. Se va. Así que bueno, queremos también, por supuesto, que agradecer esta completa estadía de Regal Pacific, porque es un hotel además de 5 estrellas, donde van a poder disfrutar de todas sus instalaciones. Atención, porque tiene jacuzzi, tiene una cena para dos, masaje de relajación ahí para relajar los músculos y mucho, pero mucho más en este hotel Regal Pacific de Santiago, que sabían ustedes que he elegido como uno de los mejores hoteles de Santiago en relación precio-calidad según Booking y TripAdvisor. ¡Cáchate! Qué lindo, se pasaron. Sí. Oye, sí, yo a esa vez le canté a ella. Sí, pues, ¿sí? Le canté. ¿Y tiene para vos? Ah, no. ¿Te atreves ahora un pedacito, no? ¿Ah? ¿Te atreves un pedacito ahora? Sí. ¿Un estribillo? Vamos, póngale. Sé que el tiempo en la televisión es de él. No queda. Ya, pues a ver, ¿la misma o otra? Lo que tú quieras. Ah, miren, hay una canción que me gusta mucho, que es de Camilo VI, y dice todo lo que yo quiero decirle ahí. Dice así, no tengo muy buena voz, pero vamos. Dale, dale. ¿Puedo? Sí, dale. Adelante. Por supuesto, por supuesto. Hoy tirité más que un cura y... No, no hemos visto esa. Nos ha pasado. Cada noche rezo una oración y le pido al cielo que seas siempre como eres y no cambies jamás. Una oración de sentimiento que me inspira palabras de amor, palabras de paz. No sé cuál será el destino de mi vida, pero quisiera que a lo largo del camino estuvieras tú. Gracias por quererme, aunque no lo digas. ¡Bravo!
Pero, ¿qué puedo decir? Me siento como hace 18 años atrás. Marcia. Emocionaron de vuelta. Qué rico ver a tu familia, Ruth, Eduardo, a tus nietos conocí. ¿Patrick? Piero. Ahí está Piero, por allá está. Ligancito. Zahid, está tu yerno por ahí que se lo voy a dejar afuera, ¿no? Que pase toda la tarde. Y así nos vamos a despedir, chicos, de amor. Adelante. Gracias, Marce, por traer esta hermosa historia, revivirla después de 18 años. Gracias a todos. Gracias, Génesis, por este acto enorme de amor a sus padres. Nos vamos, pero llenas de amor, ¿eh? Con el corazón llenito para cerrar la semana. Acá no se habla.